Con un trabajo voluntario iniciaron las actividades de los periodistas por el Día de la Prensa a celebrarse el próximo 14 de marzo. Hasta el organopónico Cinco Palmas de Bayamo llegaron los profesionales de las diferentes delegaciones de la UPET de los medios de difusión. La jornada fue escenario para que Giselle García González diera a conocer los resultados de los premios de periodismo de la provincia. El premio provincial Bartolomé Martí por la obra del año, Anaísis Hidalgo del periódico La de Majagua, Osviel Castro, corresponsal de Juventud Rebelde, Jacqueline Pérez de televisión, ...Liuba Mostelier de la radio En temática ocasional, Leisis del Carmen Vázquez de Radio Bayamo. También se dio a conocer los premios de periodismo de opinión, Dania Casalí Ramírez. En la prensa televisiva, Darelia Díaz Borrero y Diana Del Llano por la serie de comentarios sobre el área recreativa de la Escuela de Comercio. En prensa gráfica, el galardón se lo llevó Luis Carlos Palacio, en la radial, Laisis Vázquez, en la escrita, Osviel Castro por el comentario, Agravio Público Inocente. Por la obra de la vida Rubén Castillo Ramos, obtuvo el galardón el fotoreportero Luis Carlos Palacio del periódico La de Majagua, con una relevante trayectoria. Hasta el día 14 se estarán efectuando encuentros, talleres, festival de la prensa escrita, entre otras actividades. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.